¿Qué onda, muchachos? Pues aquí ya va, bienvenido a Smash 4 en un año. Puras bayonetas y clouds. Venga aquí, usando, le aplica el viejo 599, le dice el 599. Hace un 599 aquí. Cloud le recontesta con un 599. Bayoneta con el 599, muy bien. Bayoneta le aplica el viejo 599 aquí, otro 599, muy bien. No, ya. Ok, Cloud aquí ya tiene el 599 cargado. Uy, excelente. Hacer el mayor daño posible. Tratar de mantener la delantera como Bayoneta. Aunque Cloud igual con el límite. Una buena lectura y con un side B en la orilla ya está excelente. Vaya, va a tener que jugar paciente si quiere. Si quiere retomar la delantera. Uy, ahí un poco impaciente el Cloud. Pero en 7 segundos se recupera el límite, así que no hay problema. El wish time ahí inefectivo. Uy. Cloud será top tier, pero en la orilla y sin límite. Es como Little Mac. Muy bien, aquí con la ventaja Bayonetta. Casi. Como dirían la gente, Cloud es fácil de gimpear. Pues quiero ver aquí. No, intequeable, muy bien, aquí por parte de Tien. Aquí dice, bueno, de Kid Eddy was a mamerto, pero pues bueno. Uy, aquí, a ver qué hará de Tien. Uy, bueno, no mucho daño, pero lo suficiente para mantener una sólida delantera. Aquí Don Papi tendrá que, pues, quitar este stock lo más rápido que se pueda. Bueno. La maldición del comentarista. Aquí va yo, con sus combos clásicos. No pudo cancelar bien ese aterrizaje. Una desventaja de Bayo es su landing lag, pero uy. Uy, parece que se le están yendo un poco aquí los castigos con Witch Time. Siento que debería poder sacar más de ellos, pero bueno. Uy, ah, no. Don Papi salva el límite. Viene aquí Bayonetta. Otro Witch Time, ¿será? ¿Será esto? Oh, no. Pues ya, le aplicó el viejo 599 aquí Bayonetta a Cloud. Sí, papá. Bayonetta aquí mostrando por qué. Porque es la número uno y el líder del meta de ahora. ¿Habrá un counter pick de Don Papi? Esperemos. ¿Qué hará? No, se queda Cloud. Escogerán Smashville. Ojalá aquí Etienne no aplique el combo del Fer de Bayonetta y lo lleve hasta la orilla. Aunque Cloud, pues, con su side B podrá matarla más rápido, ya que las orillas son más cortas y hay menos plataformas para que pueda jugar Bayonetta con ellas. Muy bien, todo tranquilo aquí. Don Papi dedicándose a cargar el límite. Buena lectura de Tien ahí del Air Dodge. Aunque los castigos se le están yendo, pero tendrá que... ¡Ay! Ya Don Papi contestando. Le dice, esa primera partida fue una farsa. Veremos si es cierto. Uy, casi le da el 599 ahí. Ese Down Smash temible en la orilla. Etienne yendo con todo con ese Down Smash. Uy. Cloud obviamente aquí simplemente con el cargando límite. Fuerza a Etienne a acercarse. Cloud puede ganar el neutral con solo dos botones. Abajo y B. Ahí está. Y aquí parece Cloud en control. Más con ese límite. Sí, regresando agresivamente al escenario. ¿Qué hará Etienne aquí? La Ivo. Oh, no, le aplicó la Ivo, la 599, cabrón. ¿Qué sucederá? Uy, no, Etienne, paciente, no quiere arriesgar. Y esto se iguala así como así. ¿Qué sucederá?
quiso esperar al Air Dodge que lo tuvo, pero se tardó en el castigo aquí Etienne. Muy bien con ese grab. Yendo a todo con ese Down Smash. Uy, casi se empiña abajo del escenario. ¿Qué hará Don Papi? Tendrá que mantener la calma con un personaje como Bayonetta. No, hasta esperarse porque... Uy, ¿será? No, fue muy buena. Etienne con el upset con Don Papi. Le aplica al viejo 5.99. Increíble. Le dice... Claudio aplaudiendo, muy enojado. Dijo, debe haber gastado 6.99 en lugar de 5.99. Muy buena partida por parte de Etienne. Aquí Etienne llorando y besando a Pichón. Se andan besando muy locamente. Con baba y todo, besitos. Se andan tocando. No, ya está, ya se puso adulto. Muchas felicidades, Etienne.